Buenos días, gente. It's the boy, it's Tucherana, Benjamin, a.k.a. the one and only. Ah. A.k.a. Benjamin, a.k.a. Chivo Gringo. The one and the only, man. Ajá, hay muchos nombres, pero no puedo decir todo. Ahora, estoy caminando para conocer Mr. Clean, a.k.a. Ever Forever, y hey, what's up, guys? Hey, what's up, guys? It's Easter Avengers. Yeah. Y vamos a la playa. Vamos a un rancho allá en Sonsonate. Y vamos a tener un reunión de youtuberos otra vez. Entonces va a ser divertido, estoy seguro de eso. Y gente, esta mañana siempre estoy comiendo un tipo de fruta. Pero yo quiero mostrar a ustedes esta fruta. Mira, es un banano. No sé cómo se llama aquí en El Salvador, pero en English el nombre es burro banana. Y este es muy bueno para la salud. Muy bueno. Es un banano alcalino. Y tiene mucho hierro. Pero no hierro fosfato, hierro fluorino. No sé si es la fluorina. Hola, señores. Mr. Clean, ¿cómo estamos? What's up, man? Boricua. ¿Estamos pasando bien? No, el boricua no vino. No, no vino. ¿Cómo estás? Edgar. Mucho gusto. Yo pensé que tú eres el boriqueño. ¿Qué pasó al boriqueño? Dijo, uy, no lo vi hacer. Él está, creo que estaba, no sé, casado, ¿no? Descansando hoy. Descansando hoy. Va a descansar. Va a descansar y nosotros vamos a aprovechar. Sí, vamos a aprovechar. El pollo campero. Ahora hemos llegado en la Libertad. Y ahora vamos. Ah, sí, pero no voy a grabar. Ellos están haciendo cosas malas, entonces no vamos a grabar esa cosa. But yeah, ahora vamos en el camino a el lugar en la playa. Nos vemos. ¿Dónde estamos ahorita? Vamos a pasar por. Estamos en La Libertad y vamos para Sonsonate. Sí. Vamos a pasar los túneles de la Litoral. Los túneles del litoral. No, túneles. Túneles. Exacto. De los litorales. De la calle Litoral. De la calle Litoral, ok. Y chivo. Vamos a pasar a. Son cinco túneles. Cinco túneles. Ok. Uno es pequeño, uno es grande, uno es mediano. Wow. Ahí lo vas a ver. Este playa es en un lugar un poquito raro, ¿no? Porque es. En la frontera de la Libertad y la frontera de Sonsonate. ¿Por ahí? Sí, como. ¿Es bonita? Sí, me imagino. Listo, el primer tiene túnel. Tiene 322 metros de longitud. ¡Wow! Es pequeño esto. Sí, es pequeño. ¿Pero este es lo más pequeño? No, hay otro más pequeño. Ok. Y hay otro más largo. Ok. ¡Wow! ¡Qué chivo! Parece bien, bien chivo en un video. ¿Sí? Wow. Chivo Gringo, the one and only. ¿Quién tú eres? El Tavo Viejero. El Tavo Viejero, the one and only también. Y señor Easter Avenger, hey, what's up, guys? Hey, what's up, guys? Hey, what's up, guys? How you doing? What's up, guys? Comiéndonos una peperecha. Isabel. Isabel Adventures. Well, let's go, vámonos. Vámonos. Casi llegamos. Gente, qué chivo. Vamos a ver. La playa un ratito. El chivo gringo explorando. Pero mira, yo creo que esas olas son buenas para surfear. Yo, bro, that es peligroso, la verdad. Voy a mostrar a ustedes este playita. Wow. Increíble, esas olas.
la playa, man. No, un segundo. Majicito quiere decir, oh, Benjamín, ¿dónde va? Tú sabes dónde va. Tú sabes dónde va el chivo gringo. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Pero mira. Mira esta arena. Es diferente. No hay nadie acá. No hay nadie acá. Wow, qué chivo, babos. Mira. Oh, dang. Dang, son. Es solo el chivo gringo acá. Y un águila. Águila. El chivo gringo y un águila. Hola, majicito. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, maje, hermano? Solo nosotros. Yeah, but yeah. It's cool. It's nice. What are you doing, fam? What are you doing, fam? No soy comida, nada. No soy eso. Pero este es Aqua Vista. Aqua Vista. Aqua Vista Beach House at Rancho Los Chatos. Gente. Mira, voy a mostrarte. Este es el número. Si quieren venir acá. Entonces, vamos a ver el rancho. Pero mira esas olas. Yo, bien fuerte, la verdad. Bien fuerte. Chivo gringo tiene mucha hambre, la verdad. Es decir, come algo. Algo mejor que chifles. Chicles, chifles. Beef, no, chips. I don't know how to say that in Spanish. Chufles. Algo como eso. No sé exactamente, pero. Vámonos, vamos a ver. Lo del chivo gringo entra la Aqua Vista. Chucho. Oh, mira. Hola, señor. ¿Todo bien? Sí. Suave. Aquí estamos. Hola. Buenos días. Qué bonito tu chucho. Vaya, ve pues. Chucho. Oh, no, mamá. Hola, ¿quién eres? Ah, tú sabes quién soy, pero ¿quién tú eres? ¿Ah? ¿Quién eres? Yo. Sí. A mí me dicen el Mizateco. El Mizateco. Ah, nunca te he conocido, pero tú dame gusta en mi Facebook. Hey, viste, el Mizateco. Mucho gusto, un placer, hermano. Un placer. Chucho. Te vamos a ver, el perrito. Oh, lo siento. Buena. Con permiso. Lo siento. Este es mezclado con Chihuahua. Es mezclado con Chihuahua. Chihuahua y del Sachita. ¿Puede ser? Ah, sí. Bonito el chuchito. Bruno, vení. Oh, Bruno. Qué bien. Señor, ¿cuál es tu nombre? Ramón. Ramón. ¿Y tú trabajas aquí? Sí. Ah, chivo. Hola, señorita. Buenos días. Oh, lo siento, Chucho, perdón. No tengo problema, no hay problemas. Tranquilo. Te va a comer el perrito. No, Chucho. Como el Chucho. Sí. Ah, es forever. No, Mr. Clean. Es Mr. Clean. You know who it is, right? Yes, it's a cleaning product. Wow. Vamos a usar todo el día de hoy y mañana. Tavo, relajando. Tranquilo. Tranquilo. ¿Sí? ¿Qué compraste? Supuestamente me dijeron que me iban a dar almuerzo. Sí, sí, mí también. Yo quiero comida. Yo tengo hambre. Así que esperando, ¿no? Sí. Me van a dar un pescado, espero yo. Sí. Bueno, esperamos. Wow. ¿Cómo parece, Edgar? Fenomenal. El paraíso. No hay otra palabra. Sí. Wow. Hola, mano. Buenos días. Wow. No creo que este es un baño. No es un baño. Perdón. Tenemos cocina. ¿Qué más?
tenemos la playa, por supuesto. ¿Qué es un rancho sin un playa? Nada. Es bien bonito, la verdad. Gracias a señor Isa Adventures. Isabel Adventures, hermana de Dora de Explora. Por esta cosa. Wow. Bien vergón. Sí, bien bonito. Mira, en mi casa, así es, la segunda planta. ¿En serio? Bien, pero lo tengo que arreglar para la grada. Ah, sí. Y gente, mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 camas o 6 bolitos. Y también hay espacio en el piso también, si hay más bolitos. Pero sí, chivo. Vamos a ver cuántos bolitos están aquí hoy. Chivo, nos vemos. Es bonito. Y, ay, bonito como yo. El chivo gringo, sí, él es bonito también. Nah, man, es gay, bro. Why am I doing that for, bro? Man, no hay solo mujeres mirando mi video. Ok, bro, lo siento, man. No hay nada de eso acá. Pero chivo, estoy. Oh, don't do that for the camera, Benjamin. Nada, no quieren ver tus músculos. Pero ahorita voy a cagar. Entonces vamos a ver en un ratito para comer o no sé. Pero primero cagar, eso es importante. Chivo. Me vista la de hoy, dice. Y como le vieron aquí como. La mandamos a lavar con toda la boca de nosotros. Mañana me la van a tener. Yo voy a Ernesto. ¿Qué es Ernesto? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tanto estar ahí, ya agarré color, le agarré también. Soy más chelito que usted, mano. Sí. No, pero antes, sí. Cuando era joven, era igual que tú. Soy de Chalate. Puro chalateco. Sí, río. Hey. Ojos de río. Agua de ojos. Usted, ojos de agua. Ojos de agua. Soy de allá. Usted, ojos de agua. Sí. Y ojos de agua. Ojos de agua. Sí, parece como que es de Ucrania. Sí. De Ucrania. Eso es. Lo que pasa es que los chalatecos tienen el estigma, ¿verdad? Yo soy de Chalate también, soy del Portillo. ¿Portillo? Simón. Mira, ojos de agua. Yo soy la montañona. Ah, claro. Tú te acercas a uno que ha salido más perdido por ahí. Sí, sí. Sale una gente como que es de Yugoslavia, Ucrania. Ucrania. Todos esos países. ¿Qué será? Un pejón de Marruecos. Ha de haber mezcla por ahí. Una mezcla, sí. Se quedó ahí. No es mentira. Sin duda. Ojos azules, blanquitos, pero no blanco así, americano. Ah, no. No, claro. Que ucraniano, la ficción ucraniana. Entonces por ahí le va pegando el chivo gringo. Sí, voy a pedirme allá. Allá te vas a ir a perder. Sí. Te vas a perder con la chalateca. Hacer raza, va a ir allá, dice el muchacho. Sí, dejar la raza. En todos tus videos mencionas, voy a agarrar una bicha, decir. Arruinar. No, no agarra nada. ¿No agarra nada? No. No, hombre, no lo quemen el pesca video. Pesca vacío, este hombre, solo tira atarrayazo y nada. No quiere ni pagar los $10 del... No quiero hacer eso. No. A Chivo Gringo no le recomiendo hacer eso. No, porque va a perder la raza. ¿En serio? La raza chalateca, pues. Okay. Que va a perder la raza, después le explicamos fuera del video. Pero debería explicarlo por todos mis suscriptores. Suscriptores. Sí. O sea que cuando uno va a lugares de ese tipo de clase, ensucia tu carácter. Ah, pues sí. Ajá, sí. Estoy de acuerdo. Está de acuerdo. ¿Verdad? Sí, eso es bien sucio. Hey, ¿De qué parte de Inglaterra es usted? Más o menos rico, más sucio que rico. Es que no he probado las verdaderas, sí. Las que son de 200. ¿Sí? Ellas son buenas. ¿Te gusta? No sé, no he probado. Yo no he probado. Un regular visitante. Regular woman. Sí. Hey, una pregunta, ¿y usted qué le dio venir a El Salvador? ¿Ah? ¿Qué le dio por venir a conocer El Salvador? ¿Ah? Lo han mandado para acá. Sí, estoy escapando de mi país. la manutención, güey. Es al revés. Yo quiero asilo de acá. Ah, estoy asilo. Escapando de mi país porque necesito asilo acá. La cuota alimenticia lo tiene aquí el child support. No, de veras, es que, mira, en el aspecto de que hay mucho.
norteamericano, llamémosle turista extranjero, ajá, que viene a El Salvador y se queda a vivir por ende en El Salvador, sí, una buena parte del tiempo, ajá, pero nunca creo que logran obtener la residencia. No. ¿Verdad? Entonces, creo que si te casas con una bicha de Chalate... Ah, sí, necesitas encontrar un bicho bonita. ¿Un bicho o una bicha? No, una bicha, bicha, con A, con A, no con... Un bicho no bonita, con O, no con O, mano. Eso sí tenés que pronunciarlo bien, sí, chale, bicha. Porque se va a malentender y en los videos es la gente... No. Es una bicha. Yo dije un. Sí. Tú dijiste un bicha. A una bicha, lo siento. Perdón, gente. Sí, sí. No soy mariposa. No, pero mira, si yo pues yo apoyo a la diversidad de género. No importa. Ya le vas tirando. Hey, what's up, guys? Where's my food, man? ¿Dónde es la ¿Dónde comida, está la comida? Mano? ¿Dónde es la comida, mano? Hey, ¿qué onda, Isa? ¿Cómo está, Isa? ¿Cómo, man? ¿Por qué no responde a el Chivo Lingo? I'm not a chef. No estoy en la cocina, bro. ¿Dónde es la comida? En el restaurante. ¿En serio? Oh, man. Hold on, man. El chivo gringo tiene hambre. Hold on, man. Bueno. Hold on, man. Ya casi, ya. Casi. Están matando la vaca. Sí, exacto. ¡Ey! Señores. Estamos, mis zapecos, todo bien. ¡Ey! ¿Ya conocías a Ever, no? Aquí ando infiltrado. ¿Dónde estamos, hermano? Ahí está uno. Estamos en la playa Barra Salada de Sonsonate, sí, pero el rancho se llama Acuavista. Si quieren venir a disfrutar como lo vamos a hacer todos nosotros, ahí sí, le vas a dejar en la descripción. ¿Y cuál es el nombre del señor? El video del señor, ¿quién? Oh, Juan. Juan es el dueño del de acá, de los ranchos. Está este Acuavista, sí, y los chatos, el de la Paz. Y gracias a Juan. Gracias a si Juan. Si tú estás mirando este video, gracias por la oportunidad para muestrar. ¿Sabes qué dijo? ¿Qué? Que te van a dar cocos y que le vas a quemar la pata a la señora del estadio de allá. ¿Ah? Porque solo a ella le compras cocos. Pero aquí te van a dar agua de coco también, dice. ¿En serio? Sí. ¡Qué chivo, vamos! ¡Ah, oh, sí, sí! ¿Tu cuñado? ¿Tu cuñado? Este es el cuñado. El cuñado. El hermano de tu novio. Uy, Isa, no, otra gente le enseña. Es cierto, yo sé. Sí. Mira, ¿has aprendido algo nuevo? ¿Qué aprendiste ayer? Qué pegó, maje. No, pero hoy tenés que decir, qué pegó, maje. No, sí, ya sabía eso. Eso no es nuevo, mano. Eso no. Él es Cristian de Salvador Explorer. ¿En serio? Cristian Guevara. Ah, chivo. Pero nunca te has visto en tus videos antes. Es que tenemos bastante anteriores. Sí. Remember de Tacachico, te dice yo sí, que fuéramos. Allá hay bicho bonita. Ah, sí. Ah, eso es tú. No, sí, pero es que... ¿Dónde es la bicho bonita? Tacachico. Nos has traído. Ahí te van a decir mi visa. ¿No? Ah, sí. Yo quiero uno. Yo quiero uno. Y yo le he dicho que vayamos y no quiere. Vaya. No, yo quería, si pero no, no fue tiempo. Ellos, ahí lo puedes conseguir, Tacachico, sí. Ok, no, bueno, bicho, bueno, vamos. Un bicho que... No, una bicha. Bicha. Yo quiero un bicho, dijo. Dice Calleja que si no hay culo, el chivo gringo me va a dar, tío. Dijo, ¿qué? ¿Qué dice? No entendí. Dice Calleja que si no le traen bichas, ¿cómo va a dormir? Si no hay bichas, ¿cómo puede dormir? Con vos va a dormir, dice. ¿Calleja? Sí. No hay mucho espacio en esa cama, entonces. No, ya hay otra donde va a dormir él, ahí cabe también. Sí, yo necesito un grande. No. Mira, aquí todos lo van a tomar de doble sentido. Tened cuidado con lo que hablas. Okay. Analizarlo bien. No, pero después la gente se enoja porque lo molestan. Y él como molesta no, al sí, eso te quería decir. A Robbie lo agarró. Toda la gente van a decir, ustedes están jugando con el chivo gringo. Eso es malo. Tú eres salvadoreño. Deberían tratar al chivo gringo con respecto. Para todos los suscriptores de Chivo Gringo, señores, no estamos tampoco haciendo el bullying. Él comenzó. ¿Sabes cómo inician los videos? El chivo gringo comienza. Hey, what's up, guys? Hey, what's up, guys? Así los inician. Ya lo tuvo. Sí. Y los vacilanos me pasa. Gran mariposa que es. Y se cae rota. No, pero buena vibra. Gran mariposa. Soy bien pícaro, yo sé. Ah, otro youtubero. De Tacachico Plus Adventures. Hey, ¿qué onda? Hola. El mero chivo gringo. Bien, bien.
bien, todo suave. Estamos viajero, contamos. Tranquilo. Wow. Ever Adventures. Vamos a venir ahorita, estamos todavía terminando ahí de limpiar. Vamos a pasarla bien. Sí, está bien. Chivo, muchas gracias por el invitado. Aunque chivo. No. Yo cambié mi mente. No. Yo no soy mariposa, dile. Sí, no soy mariposa, esa es la verdad. Ahí les voy a pasar la información por si alguien quiere rentar este rancho, ahí la ponen en la descripción. Ahí la vamos a poner en el video. ¿Cómo se llama? Cremita. ¿Ah? Cremita. No quiero hacer eso. No. Sí, dijo, ya le he pegado. El enemigo de los youtuberos después. Todo bien. El enemigo de los youtuberos. Muéstrame. ¿Qué quieres que te muestre? Los cocos. Sí. Ahorita. Hay seis camas más por seis bolitos. Ya, para seis bolitos como este. Sí. Ah, oh, eso es pica. Sí. Ah. Y pues. Miren, vení. Wow. ¿Pero dónde hay machete? Ahí están los cocos. Sí, bueno. Tienes que hacer como que estás sobreviviendo en una isla desierta y, sí, y venir a... Con... Y es bueno porque es bajo. Es tú bajo. No necesitas abrir. No, ya le vamos a decir que nos abran unos cocos ahí. Sí. A don Ramón para que... Me imagino eso bien rico. Sí, buenísimo. Sí. Me dice Juan ahí de que le vas a quemar la pata a la... ¿Quemar la pata? Que vas a traicionar a la que le compras cocos. No entiendo. En tu, tú compras cocos en ¿cómo se llama? A una señora por el estadio, ¿verdad? Ajá. Entonces quemar la pata means de que you're getting the same coconut from a different place. Ajá. Quema de pata. Te van a dar, le vas a quemar la pata porque vas a ingerir o adquirir eso en otro lado. Ah. Yeah. You know? Ah, chivo. You got it, ¿no? Sí, entiendo. Listo. Ya vamos, ya nos van a dar. Listo. Chivo. Todo bien, Evo, por Evo. Tranquilo. Súper tranquilo. Como Camilo, chivo. Yo me vengo a dar un buen tiempo. Porque allá tengo un buen tiempo, pero de trabajo. Exacto. Es necesario trabajar, pero... Gracias, señorita. ¿La cocina acá se llama? ¿La cocina de María? No, solo de que aquí venden comida. Vale, ¿cuántos somos? Sáquenme. Voy a hacer un video de pedido porque no había hecho el chútele. Aquavista llama, sí. Y ahorita mismo. Pues vamos a usar aquí, una cucharadita. Oh, chulada, Pues se ve. Un cevichito de camarón de boquita. Y con la vista. Qué rico. Por ahí, digo aquel. Nos venimos hasta. No, supóngale, póngale. Hasta Sonsonate, si no es a un rancho. Ya has comido ceviche, ¿verdad? Amigos, sí. Y estamos en el rancho Aquavista. Chulada, papá. Aquí está el Chivo Gringo. ¿Qué tal, Chivo Gringo? Suave. What's up, mate? Hey, what's up? No, ¿cómo es el WhatsApp ahí? Hey, what's up, guys? What's up, guys? Sí. Sí, es chivo. También, si no quiere traer comida y cocinar, pues no, pero me canso, man. Tenemos a Ever Forever también. Este imagen diciendo, Chivo Gringo es tacaño, man. Me gusta mi comida, man. Me gusta mi comida. Yo tengo hambre, bro. No he comido hoy. Necesito comerme. Necesito comerme. That sounded a bit gay, so, yeah. Como ustedes entienden. Vamos a probar este ceviche de camarón. ¿Qué tal? Señor Toristiano, ¿cómo estamos? Por aquí, gustazo saludarle nuevamente. ¿Qué tal? ¿Ya comió el cóctel? ¿Le ha gustado el cóctel? Sí, fue rico. Pero hermano, tú eres menos bolito esta vez. ¿Ah? Tú eres menos bolito esta vez. Pero vamos empezando ahorita. Vamos a empezar. Sí. La otra vez
Ahí estuvimos, ahí. Sí. That was a mistake. Tú pediste tu sombrero. Sí, vi que todos lo andaban en los videos. Sí. En el video vi que todos lo andaban después. Como yo me andaba bañando. Y también te gusta el agua en la otra vez. Ya, la otra vez. Sí. Vamos a meter. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado? Todo suave. ¿Usted? ¿Ya se bañó? Sí, comiendo siempre. Soy comelón. Y ahorita llegando, vamos gente ahí. Yo tengo mucha hambre. Mucha hambre, yo. Cerveza también. No, esta cerveza no. Al canal del Benjamin, el Chivo Gringo. Y a turisteando con Luis también. Hey, gracias. Vamos a terminar de llegar a saludar a todos. Sí, Chivo. Por aquí está el hermano de Ever. ¿Quieres más? Sí. ¿Por qué? Yo tengo hambre. Está muy gordo y después dice que yo soy el gordo. No, tú eres el gordo. Yo estoy bien, no quiero comer más. No, tú eres el gordo de San Jacinto. Hay gordo de Soya City, pero tú eres el gordo de San Jacinto. Pues sí, no. ¿Y qué tal, brother? ¿Qué tal te parece este bonito lugar? Hermano y mamá. Chivo. Sí, bonito, súper bonito. Súper bonito. Sí, pero las olas peligrosas. No te vas a ir a meter allá porque está... Es peligroso, sí. Bien fuerte. Sí, más que anda bolo. ¿Quién dice? ¿Qué has visto, maje? No, yo pensé que venía un carro, pero es el carro de Luis que está allá. Y yo dije, bueno, aquí andamos, mira. ¿Qué está pasando, maje? Las besotas que tienen estos. Ey, YouTube les paga bien, babo. Sí, claro. Mira. Una jipeta, por ahí, no, hombre, qué bárbaro. ¿Y cómo hacemos? Dígame, porque yo... Apenas, mi hermano me regaló una moto, pues. ¿No te has llegado el pipo? ¿Cómo que no? Cabal. Uy, ustedes los youtubers son los de vagos, andan, dice. Así dice la gente. Dame, pero aquí andamos, miren. Y falta todavía, ¿quién más falta, bro? ¿Qué? ¿Quién más falta? Callejas. Viene el de Callejas 503 también. ¿Cuándo? Más tarde. Más tarde. Ajá. También viene... Benji, you know Benji? Benji Diaz. You remember him? Sí. Right? Tú le dijiste que era el nombre de dog, right? Ah, sí. Una mascota, sí, man, sí. ¿Por qué haces eso? Porque Benji es como Benji, ven aquí, Benji. ¿Cómo le? El Benjamin, nah, it's not too doggy. Bro. But Benji, it's like Benji. It's like Benji. Yeah, Benji, here, Benji. Pero disfrutando, gente, disfrutando. Como siempre. Vamos, gente. Fuck, it's cold, bro. Gente. Qué rico, la verdad. Pero, gente, esta imagen dijo una cosa bien estúpida, la verdad. Yo me pregunto si Inglaterra y Estados Unidos son lo mismo lugar. Y son diferentes. Come on, man. Come on, bro. Por supuesto, Inglaterra y Estados Unidos son diferentes. That's not even... That's obvious. Eso es bien obvio. Fucking hell, it's kinda cold, bro. It's kinda cold, bro. Uy. Como los choros otra vez. El chivo ringo en los choros. Fucking hell. I prefer the hot, innit? I prefer the hot, bro. Arrocito. Pescado frito. Es un banquete completo. Ensalada. Las tortillas que no pueden faltar. Chivo, la gallina india ya la comido, la gallina, ¿qué te pareció? Está la sopita. En Caluco. ¿Eh? Caluco. Ajá. Ahí está la sopa de la gallina. Hay bastante comida. No te preocupes por eso, nadie va a comer ahorita. Nadie. Mata los platos. Ah, comer como a manos. En mi mano. Sí, en mi mano. ¿Adivino soy guatemalteño? ¿Tienes hambre? Sí, siempre. Mucho. Sí, siempre tengo hambre. Sí, siempre tengo hambre. Se han servido chicharrones de pescadito. Y aquí están. Ahora es el tiempo para el comelón, para comer. ¿Cómo llamarse esto? ¿Qué ser esto? ¿Esas son pupusas? Pupusas. Tortillas. Pescadito frito. Chivo, tienen haciendo chistes. Por acá está. Tienen haciendo burla. La ensalada. ¿Qué ser esto? Ya vamos a degustar aquí. Mano, ¿qué es este?
Isa, ¿qué es este? Rice. ¿Y este? Salada. Salada. ¿Y este? Pupusas de maíz. Pupusas de maíz, sí. Relleno de maíz. ¿Solo de maíz? Sí, solo de maíz. ¿Y este? Fish. Pescado. Yes. Wow, qué bueno. Pescado frito. ¿Te gustan las pupusas? Do you like pupusas? Pupusas. Porque dicen, bueno, por la difícil pronunciación. Sí. Se dice entonces, do you like pupusas? Do you like pupusas? Pregunta él. Well, do you like pupusas, cuñado? No, grabando, no, entendí, no entendí. No, estamos hablando de las pupusas. Oh, sí, son buenas las pupusas. In English? In English. I do like pupusas. You like pupusas? Pupusas? I like pupusas a lot. You like tortillas? Tortillas, hombre, vos. Tortillas. I do. Porque no soy salvadoreño. I like tortillas también. Tortillas. No, decir tortilla, man. You can do it. No, tortilla. Se hace. Se hace el gringo y es salvadoreño. Se me olvida. Este es el inglés más salvadoreño que puede haber. Sí, es la verdad. Sí. Ese es un buen punto. Pero no has aprendido malas palabras. Ah, pero ya has aprendido. ¿Qué aprendiste ayer? Ajá. Begón. Le voy a decir, no andes diciendo malas palabras, pero... Así le va a decir calleja. ¿Cuál es otro? Le estaba diciendo a... ¿Cuál te dijo, Cristian? Mira. El chivo. Mándale un saludo. Para los mudos. Espérate, te voy a decir. Dime. Espérate. Isa. Tengo un amigo. Sí. Tengo un amigo que quiere que digas una palabra que él dice. ¿Ah? Jueverga. Jueverga. Ajá, así. ¿Qué pasa? Alexis. ¿Quién? Mandale saludos a Alexis. Sí, es una, verga, es Alexis. Una bicho bonita. No, es bicho bonita. Es un mariposa. Decirle, fue verga, Alex. No, you know what? Cotalo. That means like, what the fuck? Like, fue verga. Fue verga. Yeah. Fue verga, hay mucho comida. What the fuck? Alex, saludos. Yeah. Vamos a rapear, chivo. Sí. La música del chivo gringo. Sí, la música del chivo gringo. Música del chivo gringo. Sí, ¿te gusta? Yeah, I like. You like. I like music del chivo gringo. Ajá. Se pone rojo. Butterfly. No. Leo Chucho le gusta. Mira. Leo Chucho le gusta también. El tóxico. ¿Te gusta Eva? Oh, no, that bad. Feel it, the flow. ¿Te gusta? Chivo gringo. ¿Ah? ¿Quién lo hizo? El tóxico. ¿Tóxico? Sí, de Santo Tomás. Sí. Oh, Chucho, mira, los chuchos les gustan también. Oh, Chucho. Oh. Hey, we need some girls to twerk. Necesitamos unas bichas para twerk. Sí, necesitamos eso. Vaya, echarte twerking. Chucho. Muy bueno. ¿Te gusta también? Sí. Bueno, está bien chivo, maje. A mí me encanta, no se puede. Oh, qué begón. Aquí se va a quedar, ey. ¿Qué pasa aquí? Yo soy Benjamin, tu charada. Es tu Chucho. Estar aquí, yo estoy feliz. Ya, man, todo bien. Tú suave. Es como si deshace. Estoy recording, Susan. La gente. Yeah. Ok. Oh, yo voy después. Buen día. ¿Cómo estamos, man? Ah, señor Tavo. Ah, Chucho, ¿qué está pasando, man? Ya ha venido al último. ¿Eh? Ha venido ahora. Yo. Al final del atardecer. Ah, sí. No estaba cansado, man. ¿Dormiste? Sí, bien cansado.
Este agua bien peligroso, ¿no? Fíjate que sí. Solo nota este desnivel que hace así. Eso te indica cuán peligroso puede llegar a ser. ¿En serio? Sí, porque así como estos, hay mar más adentro. Entonces, posiblemente vos estés así de la nadando. Sí. De la nada, ¿no? Se ven. Ya hay un otro. Puede haber otro. ¡Wow! Y por eso es que te quedas bastante fuerte ahí. ¿En serio? Entonces, ¿hay otro deep? Posiblemente. Ah, entonces es muy peligroso, entonces. Sí. ¿Y tú no puedes surfear acá tampoco? No, esta ola es muy corta. Ajá. Para surfearla. Ah. En buggy, que es la tabla corta. Sí. En esa posiblemente, aunque esa está bonita. Sí, bonita. Qué fuerte. Tú no quieres. Pero es que muy, muy cerca está reventando. Hola, señor. Hey, señor, what's up, man? How you doing, man? Pretty good, how about you? Where are you from? Bro, I'm from here. You're from El Salvador? Yeah, yeah. Wow, ever for ever, él parece super gringo. Él parece totalmente gringo. Es de Chalatenango. Ah, sí, de Chalatenango, tú. La Palma de Chalate. Ah, qué chivo. ¿Cuál? Chivo gringo está preocupado. ¿Qué? Ya almorzó, pero él está preocupado por la cena. Y por mí me va a caer la pupusa. Ah. ¿Quieres pupusa? ¿Traíste? Sí. ¿En serio? Ya me mandé a pedir por Amazon. Amazon. Sí. Amazon Prime pupusa delivery. Benji Díaz, ¿dónde es tu primo? Ah, ¿no traíste? Trabajando. ¿No traíste tu hermano hoy, tu primo hoy? No. Trabajando. Ah. No pudo venir. No. Le toca trabajar mañana también. Ah, tiene ron también. Sí, cosa, la. Sí. El amarre siempre hay que traerla. Sí, también. Gente, estamos aquí con. Hey, what's up, guys? Hey, what's up, guys? Hey, what's up, guys? Hey, yo, qué mal. Hey, ¿cómo están? La cuñada de la Interventions. No, la cuñada no. El cuñado. El cuñado. El cuñado. Hey. No, porque tú eres mujer. No. Son malos, va. Butterfly. Butterfly. Don't you like. Don't you butterfly. You are butterfly. Pero estamos aquí enseñando esta imagen en inglés. Entonces, what we say? ¿Ya has aprendido? Ya. Yeah. Dick. Dick. You like dick. No, don't you like. You like dick. Don't you wanna dick? Don't you wanna dick? Do I wanna dick? ¿Qué más has aprendido de Chivo Gringo? You are gay. No, you gay. Butterfly. Don't you wanna. You are a butterfly. Don't you have butterfly? I'm butterfly. You are butterfly. No, you're butterfly. Eso es lo que le está enseñando el Chivo Gringo, miren, en inglés a la gente. Eso es malo. No enseñé. Eso es malo. No enseñé cosas malas en inglés. No, es bueno. ¿Qué más has aprendido? Bitch. Bitch. Oh, wow, estoy ofendido. Miren, gente, nos vamos a agarrar a pijazo. Si quieren que les enseñe inglés, no, incorrecto, malo, gringo malo. Gringo es malo, enseñando malo. La gente se enoja con Isa porque dicen que él es el que le enseña cosas malas. Y miren, pero no, él está enseñando cosas malas en inglés. Hey, mira. ¿Quién ha llegado? ¿Él va a venir un segundo? Tu gente favorito. No sé si pueden ver. No sé si pueden ver. Pero mira, el gordito está acá. Wow. Increíble. Increíble. One and only. Sí, the one and only, el Chivo Gringo. El Chivo Gringo. Ah, ok. Oh. Oh. Hey. Dos pizzas, man. Dos pizzas. ¿Dónde? Aquí. En tu estómago. Oh, me debes dos pizzas. No, no he traído nada. Ese era el desayuno.
Okay. Las que dejamos ahí en la casa de Avery, vos te las hartaste todas. Ah, ¿tú quieres eso todavía? ¿No has pedido? ¿No, no has olvidado sobre eso? ¿Cómo, mae? Duelo de titanes. Tú tienes un buen memoria, tú tienes buen memoria. ¿Cómo se me va a olvidar si alguien era el desayuno, mae? Y llegamos y este se lo había hartado. Si yo tenía hambre, mae. ¿Todos? Ya se dieron cuenta. Yo tenía... Todos teníamos. Mira, mira. Creo que ya todos se dieron cuenta que sí, sí. Este loco de espalda. Todos teníamos hambre. Sí, pero tú especialmente. Sí, hay que esconderla porque hey, si no escondemos tu comida, se come tu comida, Pues. Ya se fueron las pupusas de calleja, dijo el chivo, no, que las iba a abordar. Ya las guardamos porque no, este las iba a agarrar. Sí, yo quería comer tu comida, mano. No me permití. Yo quería comerlo, pero ellos dicen no, malo. Tú no puedes comer la comida de callejas. Chivo, dime. Aquí está Calleja, por darle un beso. Sí, sí, un beso. Vamos a abrazar, me dijo. Un beso. Un abrazo. Voy a abrazar a Calleja, ahí está. Ahí está, ahí está. Un beso. No vi pregunta que no infringe ni no va a cancelar el video de YouTube porque anda sin camisa. ¿Sí? Se está tirando el pedo, sale y no se los cancela. Más cree que nombre. ¿Qué nombre dice? Nombre. No, no infringe. ¿Con qué redes es el problema que salga a ver sin camisa? Twitch, creo que. No, también YouTube, pero si. No, si son niños chiquitos. O sea. ¿Usted va a comer ahora? ¿Va a comer ahora? ¿Yo? Sí, tú. Como siempre. ¿Tú vas a compartir conmigo? La comida. Que si voy a compartir contra vos. Sí, compartir conmigo. Ah, compartir. Sí, compartirlo. Sí, ya les dije que te dieron tu. ¿Ya te la comiste tu porción? Sí, ahí conmigo. Sí, ya la compartimos. No. Vaya. Vaya, compartimos más. Sí. No va a compartirlo. Esa es mía. ¿Eso es tuyo? Sí. Y no va a dar a mí nada. ¿Ah? No me has dado a mí nada. ¿Pero si ya comiste? Sí, pero yo quiero más. ¿Más? Sí, mañana, más. Mañana, en el desayuno, pues, vamos. Ah, ok. No. Pero ahí hay cervezas. Ah, pero eso no, eso no, eso no comida, bueno, mano. Si quieres aguantar hambre, es cosa tuya, ahí hay cerveza. Ah, entonces como eso caes. ¿Cómo caes? ¿Cómo es? ¿No vas a poder compartirlo? Mira, cuando, si tenés hambre ahorita, ahí hay cerveza. Sí, y nada más. Más, con una 20 te llenas. Sí, con 20. Ajá. Eso es demasiado, calles. ¿No te tomas 20 vos? No. No. Ajá. Yo tengo otra pregunta. ¿Tu hermana es bonita? Depende de qué es bonita para vos. Ah, eso, porque pues. Para eso. Uno es bonita, pero otro puede ser. Sí, es subjetivo. Ajá. Subjetivo. Ah. Pero sí es bonita, se parece a mí, pero mujer. ¿Grande? No. No. ¿Delgado? Ah, ok. Grande. Huevo, solo mierda. Sí. Aprendió otra nueva. El chivo es malo. Malo chivo. Está huevo. Solo yo conozco palabras malas. Ah, ey, el pelito. Puta. ¿Qué sobrella el pelito? Da otro flow hoy. ¿Cuál es? De arriba. ¿Te gusta? Ah, bien bonito. Sí. Gracias, Callejas. Igual. Ese es de los soldados. ¿Soldado? Ajá. ¿Yo? Sí. Ese es parecido a un soldado. Bien rapadito. Ah, qué bueno, gracias. Callejas, ¿cómo es la pupusa? ¿Es buena? ¿Es buena? ¿Es rico? Pues sí, más es rico. ¿Sí? Satisfacción. ¿Y a vos no te gusta? Ah, sí, es bueno. Nunca lo habías probado, ¿no? Sí, he probado. Pero me gusta, gusta también pupusa de muchacha. La pupusa. ¿Cuál es tu pupusa favorita? ¿De mujer? Este hombre. ¿Ya probaste uno salvadoreño? Sí. ¡Qué puta! Sí. ¿Pero vamos a ir a probar una inglesa de allá? ¿A tú quieres? Uh-huh. Pero mano, tú eres un poquito grande. Lo siento. Lo siento. No dije nada. Tú eres bien delgado. Lo siento. ¿Cómo que ahogado? ¿Ah? Ahogado.
Qué quebrado. ¿Me puedo encontrar uno para usted? ¿Sí? ¿Pero de allá? Sí, de Inglaterra. Yo soy descendiente de la reina. De la reina, ¿tú quieres eso? ¿Tú quieres ser? Uh-huh. Ah. Aunque sea un hijo del Juan Carlos. ¿Tú así se llama? ¿Cómo puta Carlos, llama? Carlos. ¿Carlos qué? Rey Carlos. ¿Pero el otro nombre? No sé. Ah, Juan Carlos le dije. Juan Carlos. Eso malo, Calles no quiere regalarme nada comida. Ni una tortilla. Eso malo. Qué terrible, qué terrible. Sí, mano, tú no puedes preguntar a la calle cuando él está comiendo su comida. Eso, malo, mano. Déjalo comer su comida. Sí, mejor. O sea que mejor decirle, hey, yo te cuido la comida en lo que ahí el amigo te entrevista, ¿va? No entiendo. Que tú le vas a cuidar la comida a él. Ah, sí, sí, en lo sí. Que yo la entrevisto. Sí, por supuesto. Porque sí. Sí. Aceptar calleja. Sí. Ella está bueno. Sí, buena idea, yo entiendo. Ella sí, entrevista a él, yo comí su comida. No, pero eso yo bueno. Creo que este chivo gringo es más salvadoreño por pícaro. Sí, es verdad. Vamos. No, no, vas a un solo, no voy a chispear. No voy a chispear. No, voy a. Voy a. Ahí. Ay, usted no pierde tiempo, ya está grabando con la GoPro, hermano. ¿Ah? ¿Qué pasó, man? ¿Qué pasó, maje? ¿Qué pasó, majecito? Mira, hey, este le ha estado enseñando malas palabras a el chivo alguien gringo. Que le está enseñando inglés ahorita. Sí. Sí, dice. El chivo gringo en el edificio. En la casa. En la casa. Chivo gringo, en la casa. ¿Cuántas personas están aquí? No sé, ¿como cuántas? 23 personas. Ah, como 1,500, maje. Estamos aquí con Calleas. ¡Ay! Seguís al Chivo, seguís al Tavo, seguís a Callejas. Sí. ¿Ah? Necesito dinero. Manda mi dinero. De Nueva York. Dicen, Chivo Gringo, hey. Dale un beso a Callejas, dicen. Dale un beso. Go for it. Un besito. Un besito, Dios. Dale, te lo voy a tener aquí. Dáselo. No. Hasta puesto agarré. No. Mira, dale un abrazo, papá. Vale, un abrazo. Dale. Un abrazo, pero no besito. Qué bueno. Rico. No, me dice Benjamín, yo quería ver a Calleja. Sí, no la he visto en mucho tiempo. ¿No la has visto en mucho tiempo? Ah, ¿y qué le tenías que decir? Enséñame cómo ser pícaro. Hazte para acá, hazte un poco más acá. Mira, ¿qué te enseñaron ahora? ¿Cómo hacerle a una bicha? Ah, así. Sigue para adelante, hacia adelante. Y no aprendido, hoy. No, este, más este. Mira lo que le enseñaron a mi amiga. La mano aquí. Ajá. Y hacerle así. No. Y este también. La luz. Hacia adelante, atrás, adelante. Para darnos lupe. Eso. Ey, aquí anda Alex de Tacachico. ¿Cuántas mariposas dicen? ¿A dónde? ¿Quién dice vos? Orlando, ¿cuántas mariposas dicen? Estas mariposas dicen. That's my dad, bro. Esa mariposa. No diga eso, que es malo. Él dijo, Maje es malo, pero él está diciendo somos mariposas. Decile. ¿Y por qué no dicen mariposas, Chele? Papa Easter Adventures, ¿por qué tú estás diciendo eso, Maje? Este Maje la yunco. Hey, este tiene una sede en Tacachico con piscina, ¿verdad? Le caemos. Vaya, $100 si el chivo gringo y el Callejas se dan un beso en la boca. ¡Vaya! ¡Tampoco! ¿En serio? Este pensándolo, mira. Pensándolo ya. No, ya quiero. Ya lo está pensando. No quiero. Por $100 nunca, mano. Me conviene. Por mano. Por millón. Por millón dólares. Por millón. ¿Viste cómo se acercó? ¿En serio? De gratis lo quiero hacer, hermano. De gratis. No, gratis, nunca gratis. ¿Gratis? $1,000,000. No, mándamelo uno, a mi PayPal. ¿50 pesos para cada uno? No, millones dólares. Ah, podemos agarrar 50, chulo. Sí, entonces, ¿500,000?
500,000. Eso es bueno. Eso es bueno. 500,000. Sí. Voy a comprar un rancho por eso. Vas a comprar un rancho, sí, y lo vas a alquilar, sí, después. Sí, 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 exacto. Solo por un besito. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Solo por un besito. Porque si no es nada, lo dijo. Sí. Esa es la puerta a la mariposada. Va a besar a Calleja, güey. Es la puerta a la mariposada. No hay ni una mujer. Yo, puta, sí, no hay, no hay nada. No, acá yo estaba pensando en eso. No cuenta. No cuenta. No, ¿quién puso ahí algo de Luis, po? Que yo quería responder, pero no sé. De Luis. Sí, ahí dijeron Luis no sé qué, dormir. Ey, y Luis lo mandaron a dormir. ¿Y quién estaba ahí arriba? Lo que pasó que Luis sí vino turisteando con Luis, pero la esposa de él tuvo un accidente. Se deslizó y se cayó y se golpeó la cabeza, lastimosamente. Y no, gracias a Dios está bien, pero no se sentía tan bien y se tuvieron que ir. Pero tú tomaste bastante tiempo para llegar. Otra cosa, Nelson, eso no. No te dio nada. ¿No? No importa. No importa. Vaya, vale, ¿quién besó Calleja por 200 bolas? Ya, eso dice. Fue ey, tuyo. ¿200? ¿Quién se anima? ¿200 a la una? ¿200 a la dos? ¿Sech? ¡Ah! Pero que lo enrolla así, mira, con los cabellos. Estaba bien heladito el agua y bien caliente se siente. ¿Cuántos han orinado ya? Dice aquí. ¿Cuántos han orinado? Solo esta zona está calientita. ¿Vos ya terminaste aquí? No. ¿Juralo? No, nada. No, pero no lo vuelvo a hacer, padre. Solo en el baño. ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando? Todos nos orinamos. No, sí. Ya te miaste, hermano. ¿Ah? Ya te miaste, hermano. Y vos no, dices. Se metieron. Toma, ¿y por qué crees que me metí a la piscina? Y hasta le hacía, tirando agua así con la boca, haciendo la frente. Haciendo gárgara con la... No, da, ah, pero solo veniste un pedacito. Va abajo. Una hogar a él. No, él a vos. ¿A mí? Pero así ve. ¿A mí? Sí. Ah, no, sí, no creo. Nada, así, tú vas a estar esta no así. Creo. Y de la nada él te va a hacer. No quiero eso. No quiero eso. Mira, ve. Falta gente todavía, pero andan haciendo un mandado ahorita. Ya sí, van a venir. No quiero eso. No quiero eso. Viejos, son 100 pesitos. 100 pesitos. $100. ¿Qué no es cada uno? ¿Para eso? No, pero no, una nalgada. Para eso dice el dinero. No, es una nalgada. Para eso, sí, así, para eso. Pero eso no es un nalgada, eso es penetración. Violación. Ahí depende como que romper un vaso, si medio vacío o medio lleno. Sí. Es una nalgada. Medio lleno. Medio lleno, eso es malo. Buenos días, gente. Mira, chivo, está bien cansado, la verdad. Y solo no puedo terminar el video diciendo adiós a la gente. Ok, entonces, es tu boy, es tu chera, Benjamín, que yo chivo, vengo me. I'm signing out, yo. The one and only is signing out. Hey, yo espero que ustedes disfrutaron el video. Y también, en partes, fue un poquito grosero, pero yo creo que está bien. Bueno, chao, nos vemos.